Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos en este espacio informativo. Agradezco a mis compañeros, a la compañera Citlali, maestra Oscar, maestra Michelle, maestra Abigail, maestra Brenda y la maestra Alejandra, que nos estarán acompañando en esta edición, en esta entrevista muy interesante que vamos a tener. Y pues bueno, hoy hablaremos de lo que es la administración, la organización y cómo se ve desde la parte de las funciones de una empresa, las partes de las funciones de un administrador. Y nos complace estar con un empresario, con un ciudadano ejemplar, con un padre de familia, con un abuelo. Con un hijo de esta bella región, de esta Huasteca Potosina, de este bello municipio de Tamazunchale, maestro Jaime Hernández Vigiano, muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, no cabe duda que estar del otro lado de la moneda después de tantos años ser el entrevistador y ser el entrevistado, realmente es una cosa muy hermosa, pero sobre todo agradecerle a la gran familia de la Universidad Intercultural que pulula por todo el estado esta maravillosa oportunidad de platicar contigo, mi querido director de la Universidad Intercultural con sede aquí en Mecatán, para tus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, maestro, su trayectoria ha traspasado las barreras del tiempo. Su trayectoria ha ido venciendo estas etapas en los formatos de comunicación que conocemos y sigue vigente. Empezar una empresa como la que es Tamasvisión, pues no es nada sencillo y mucho menos es sencillo mantenerse, estar al pie del cañón ante toda esta adversidad que hay en el mercado, pero sin embargo esa peculiaridad que siempre los ha caracterizado. Bien, bueno, cuando hablamos de Tamasvisión, obviamente es un medio de comunicación que a lo largo de 15 años ya llevamos por aquí transitando, pero esto trae una historia. El estar en los medios de comunicación nos va a transportar a más de 30 años, en donde iniciamos con esto siendo colaboradores de interesantes semanarios, donde se dio la oportunidad, venían La Extre Valles, muchos semanarios más que en su momento. Esto fue y dio la oportunidad de que dentro de tu calidad como maestro pues tenías la facilidad de poder comunicarte con la gente y ahí iniciamos posteriormente ya fundando un semanario local, el Tamazunchale, con el licenciado Alberto Ávila Sánchez, al cual le mando un saludo, sigue siendo un ícono del periodismo y posteriormente llegan aquí a Tamazunchale los diarios, diario El Sur, su noticia. Y ya no podías competir prácticamente siendo un semanario. Te dio la oportunidad de brincarle a otros escenarios como es la televisión y aprovechando que en aquel tiempo estaba Tamaja Cable, fue uno de los primeros sistemas de televisión por cable que vinieron a instalar aquí en Tamazunchale y posteriormente llega lo que es la televisión con Tamavisión y hasta el momento es lo que nos tiene aquí. Muy contentos, muy agradecidos y pues más adelante habremos de platicar exactamente todas las alegrías y las vicisitudes y los trabajos y esfuerzos que se han realizado para poderlo recibir esta mañana aquí en su casa. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues bueno, este formato de comunicación, esta plataforma ha permitido que aquí pasen personalidades, personajes, ciudadanos honorables, funcionarios, y un sinnúmero de experiencias que da esta loable labor que es la de comunicar, y más con una peculiaridad que caracteriza a Tamasvisión, caracteriza al maestro Jaime Hernández Vigiano. Su estilo, su toque muy personal, cómo y precisamente que esto ha llevado a trascender en todos estos años, mantenerse con siempre con la naturaleza de su estilo, de su identidad, de llevar la comunicación pues, a toda la región, a los diferentes municipios de la zona Huasteca Sur, la Huasteca Potosina, y hemos visto cómo esa identidad en el ejemplo de Tamazunchale, ¿no? De aquel Tamazunchale,
cómo se ha ido rescatando las familias, los personajes del pueblo, los personajes de los demás pueblos circunvecinos, y siempre llevando con mucho orgullo a Tamazunchale en el corazón, en esta labor profesional que ustedes hacen como periodistas, como comunicadores profesionales, y ese es el sello de la comunicación que tienen, que llevar esa identidad, a pesar de que han crecido los municipios, ustedes mantienen esa identidad cultural, esa identidad de pueblo, esa identidad histórica que caracteriza a la Huasteca Sur, maestro. Bien, la podemos decir, resumir en una cosa tan simple. El secreto de los sistemas de televisión por cable sencillamente es hacer honor a lo que dice comunicación por cable, televisora local. ¿Qué es lo que más importante, lo que la gente quiere, lo que el padre de familia anhela, lo que el maestro disfruta? Es precisamente difundir lo que en tu localidad, difundir lo que en la Huasteca Sur, difundir lo que en una escuela, en una iglesia, en una cancha deportiva, pues ahí tenemos a los verdaderos, los que hacen los protagonistas de la historia deportiva, de la historia cultural, de la historia educativa, y eso se da precisamente en estos tipos de televisión. La televisión por cable, las televisoras locales, que no son muchas, incluso el mismo Valle tenía hace poco una. Y hemos visto otros municipios tan grandes que no es tan fácil mantener por tantos años un canal local. El canal local de televisión es donde vas a retratar la vida del presidente, pero también la vida del aseador de calzado, la vida de quien vende sus frutas, sus legumbres, pero también, ¿por qué no?, las acciones de un gobernador del estado y un senador de la República. Es decir, darle oportunidad a los protagonistas, desde los más encumbrados hasta la persona más sencilla, más simple, pero que también es importante la labor que realizan y que el pueblo las conozca. Muy bien, maestro. La empresa Tamasvisión, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que pretende? ¿Hacia dónde se está proyectando con toda esta trayectoria y este trabajo que ya se tiene? Bueno, la empresa Tamasvisión, sin lugar a dudas, es parte de un crecimiento, de un desarrollo tecnológico. Con las cámaras y los instrumentos que iniciamos en un principio, obviamente quedaron obsoletas, porque día tras día viene siendo la situación digital, viene siendo la competencia más fuerte. Por lo tanto, tienes que prepararte, no tan solo tener el recurso para adquirir los instrumentos, los aparatos, las cámaras, los micrófonos, sino simplemente saberlos utilizar. Capacitarte, estar muy al pendiente. En México te dan unas capacitaciones de manera especial. Hay una empresa que se llama Ixon, que nos dio la facilidad, la facultad, la propiedad de poder transmitir las 24 horas, pero también tener asesoría permanente. Nosotros año con año hacemos una especie de convenio o contrato con esta gente que viene de Barcelona, que viene de Croacia, que son las que nosotros estamos trabajando a través de un software que nos da la oportunidad, desde cómodamente de casa, estar viendo, estar vigilando que los programas, los que son en vivos o los que estén grabados, tengan la suficiente calidad y estar de una manera siendo competitivos, pero más que nada demostrando a todo aquel que se ha inscrito, que paga su sistema de televisión, que mes por mes tiene ese servicio, lo disfrute, como en el caso de Gilitla, que podemos llegar en un segundo. Simplemente en este momento podemos decirle a la gente que nos está viendo en el pueblo mágico de Gilitla, de la Naranjera Matlapa, que son municipios muy hermosos y que están en crecimiento, en desarrollo, y por qué no decir en San Martín, Chalchicuautla, y dos delegaciones hermanas, interesantísima, Chapurbacanito, que es la tierra de presidentes municipales, y la pujante Tamán. Y vía internet, vía en Facebook, es todos los que es sistemas digitales, colaborando con ellos. Es un esfuerzo más, todos los programas en vivo, pero también estamos compitiendo de manera digitalmente hablando. Hablar de competencia también nos representa pues toda la gama de medios de comunicación que hay en este lado de la Huasteca, medios impresos, medios radiodifusoras, este canal de televisión. ¿Cómo afronta
la competencia en este mercado que cada día más se vuelve más demandante? Yo creo que la gran ventaja que tenemos es el ser huasteco. El ser huasteco nos identifica como personas, pero también nos identifica como la gente que es muy hermanable. De una manera extraordinaria, hay una pues comunicación, hay una identidad con la prensa escrita, con la radio, la misma televisión, que generalmente nos juntamos o nos reunimos en los diferentes escenarios, en las diferentes entrevistas que tenemos, y de esta manera pues no hay una competencia real en cuanto al sistema por cable, porque prácticamente nosotros hacemos las funciones. En un momento dado estamos saliendo en vivo, pero también estamos transmitiendo vía internet y todas las capacidades y las oportunidades que te dan la nueva tecnología. Maestro, lógicamente todo este trabajo profesional es un trabajo que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha disciplina. ¿Qué nos puede comentar sobre el perfil de su equipo de trabajo? ¿Cómo los escoge? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que la empresa requiere para que todo esto esté funcionando como reloj suizo? Bien, bueno, esto es a base de muchos años de esfuerzo, de experiencia. Afortunadamente, con la presencia del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, con la Universidad Intercultural, que también tenemos uno de los egresados de ahí, que es una de las piezas fundamentales. Pero sobre todo cuando hablamos de la televisión, necesitamos excelentes camarógrafos. Y la parte fundamental, el corazón, la edición. Tenemos gente egresada de aquí, de Tamazunchale, del TEC y de otras universidades, que son los que en un momento dado se ponen la camiseta y quizás hasta más de 20 horas al día, en donde la edición es la parte más extraordinaria. Obviamente gente que está detrás de cámaras, pero gente también que está dando la cara. Durante tantos años hemos sido alrededor de 14 o 16 y Dios nos ha permitido de manera general tener casi un 100% de gente que inició y hasta este momento sigue trabajando con una camiseta bien puesta, con una camiseta en donde día a día vemos que buscamos el progreso, el desarrollo. Y lo más interesante de todo esto es cuando la misma gente, el mismo ciudadano, el mismo funcionario público, el maestro, el sacerdote, las personas de cualquier índole reconocen o te dan una palabra de aliento y decir qué bien que lo están haciendo. Y cuando hay necesidad de alguna persona que se sienta, si no ofendido, cuando menos que no le gustó alguna de las opiniones, tenemos inmediatamente el derecho de réplica y con todo gusto las puertas se le abren en esta televisora. Y que sin duda yo creo que ha sido parte de esa identidad, parte de ese estilo, que todo el equipo de colaboradores conocen el contexto cultural, el contexto económico de la región y pueden poner el corazón en cada actividad que se tiene en esta empresa, que pues ya es un referente en el tema de comunicación, ya es quien va marcando en muchos aspectos la pauta en los diferentes sectores que se atienden para poder comunicar lo que está pasando en esta zona. Maestro, sin duda esa visión como gerente general de este canal, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuál ha sido el aspecto más importante de esta administración? Porque entendemos que más en estas dinámicas empresariales se necesita de una planeación, de una organización, de una administración pues perfecta para poder estar tan solo estar al aire todo el tiempo, toda esa plataforma administrativa que usted como gerente general necesita para que esto funcione. ¿Cuál es el aspecto más importante que nos puede comentar? Bien, lo más difícil, como todo en la vida, es de qué va a vivir, cómo se va a sostener, cómo se va a mantener, cómo comprar el equipo, cómo renovar el equipo, cómo tener los monitores. Y eso obviamente se requiere ciertos convenios de tipo comercial que existen, que los tenemos, pero los tenemos no tan solo en el municipio, sino que afortunadamente, gracias al trabajo y el esfuerzo de todo el equipo,
tenemos la confianza de un gobierno que te tome en cuenta para que él pueda publicitar sus acciones. Y un Congreso del Estado, donde a través también de muchos años están convencidos, tenemos enlaces en vivo que generalmente ellos solicitan y nosotros con todo gusto lo realizamos, porque finalmente son nuestros representantes. Pueden ser malos, pueden ser buenos, nosotros no los vamos a juzgar, pero sí se les da el espacio, porque es un espacio que se ha conveniado. Pero también, ¿por qué no decir en este momento, cuando vienen las fiestas de Chantolo, cuando vienen las festividades de Navidad, cuando vienen las graduaciones de las escuelas, cuando vienen todo ese tipo de acciones de los jardines de niños, que en sus clausuras es una hermosura ver de qué manera disfrutan los padres de familia? Y ahí es donde nos damos cuenta de la importancia que tiene el canal local, porque es el canal donde pueden el pueblo verse. No, es muy difícil que estos espectáculos vean en un Televisa, TV Azteca, Telemundo, sino la gente del pueblo, la gente de la región, prefieren este tipo de canales regionales y locales, porque definitivamente es donde van a salir los protagonistas más importantes, que son sus hijos, que son sus familiares, que son sus alumnos. Recuerdo una anécdota, si me permite, licenciado. Estábamos por ahí una vez en un templo y una de las jovencitas me decía: maestro, le pido un favor, sí, tómele a mi hijita, tenía unos 6, 7, unos cuantos días de haber nacido, porque de esta manera mi familia que vive en los Estados Unidos la van a conocer, de otra manera no tendríamos la oportunidad. Y afortunadamente son pequeños detalles que se dan, y por eso insistimos, lo más importante para nosotros es mantener la responsabilidad y el respeto de lo que requiere un canal local de televisión para la ciudadanía. Y que desde luego es parte de la filosofía de su empresa, es parte de las convicciones que usted tiene como profesionista, como profesional en todas sus actividades, y eso se ve que es transmitido a sus colaboradores, esa filosofía de los valores, de los principios, de la vocación de servicio en esta tan bonita labor que es comunicar, queda esa marca siempre presente. Y también podemos decir que la empresa, así como ha estado vigente durante muchos años, pues también tiene planes a corto plazo, a largo plazo. ¿Qué nos puede comentar, maestro? Bueno, pues es un tema muy interesante, precisamente ahorita que acaban de llegar ustedes aquí al estudio. Pues estamos, yo creo, en un par de meses estaremos estrenando nuestras nuevas instalaciones. Incluso hay programas tan hermosos que han tenido un rating increíble, como es el de Entre Mujeres, que lleva para 10 años, una experiencia de deportes, como es un personaje, un mítico personaje ya de Tamaulipas y la región, Delfino Matías Flores, que es uno, yo creo que Dios nos ha sido tan bueno y tan generoso con nosotros, que este equipo de trabajo que nos envió con el doctor Octavio Castillo, el profesor Mauro y mucha gente que se ha puesto verdaderamente la camiseta, no tan solo de Tamavisión, sino la camiseta de Tamaulipas, porque finalmente son gente del pueblo que están al servicio del pueblo a través de las imágenes, a través de este canal local de televisión. Y eso es algo que es parte de la organización, en cómo son los perfiles de sus colaboradores, la gente que se suma para que esto suceda, y suceda de una manera excelente. Maestro, como toda empresa, usted tiene políticas de trabajo, tiene normas. En este medio, en este sector, en el mercado, ¿cuál es la normativa, cuál es la ética profesional que se tiene que tener vigente para poder, como decíamos al principio, poder trascender, para poder romper esas barreras contextuales, culturales, y que también los ha mantenido hasta hoy en día fuertes, sólidos y creciendo? Bueno, en primer lugar, y nos ha funcionado desde que trabajamos en la prensa escrita, en los semanarios, decir lo bueno de la gente. Obviamente habrá gente que le guste, que no le gusta, que quiera de manera en especial la nota roja, otro tipo de acciones que a veces se tienen que tocar, pero se tocan de una manera pues ligera, de una manera no tan comprometida, porque finalmente una de las premisas de este canal es precisamente hablar de lo bueno de la gente, hablar
de lo que se está haciendo. Cuando hay que criticar, claramente se puede hacer, pero de una manera mesurada y con conocimiento de causa, y más con los que tienen la responsabilidad de dirigir a los municipios, como son los presidentes municipales, como son los diputados, como son el mismo gobernador, incluso muchas veces directores de las escuelas, de los planteles, que a pesar de ser nuestros amigos, pero si en un momento las cosas no van bien, se tienen que tocar. Hay un tema muy interesante que siempre hemos tratado de evitar. Se da mucho en bastantes lugares en donde llega la gente que tiene mensajes de que a través del espíritu, que a través de limpias, que a través de... generalmente son gente de Centroamérica, que los consideramos como unos que engañan a la gente, y eso definitivamente nosotros bajo ningún concepto ni ningún convenio lo aceptamos, porque de antemano sabemos que son gente que lo que dice, porque no te van a curar ni te van a adivinar la suerte. Eso preferimos nosotros sacar eventos deportivos, eventos sociales, eventos culturales, y es una de las políticas que tiene la empresa de no poder engañar ni ofrecer productos que de antemano sabemos que es una verdadera charlatanería. Sí, porque al final pues está el prestigio, está la parte moral de su profesión, de lo que hacen. Y otra cosa que también resalta mucho es cómo también se cuida al pueblo, cómo se sirve, una actitud de servicio que se da en esta labor, y termina siendo parte de la ética, parte de los principios, y es algo que es algo muy bonito que podemos resaltar en esta empresa que es Tamás Visión. Se dice que el líder nace o se hace. Maestro, ¿cuáles han sido la forma en que usted ha adquirido estas habilidades de administrador, de gerente general, que sin duda tienen que ser vastas para tener las riendas y la dirección de una empresa como esta? Bueno, como maestro normalista, como maestro de muchos años de estar en las secundarias generales trabajando, pues te dio la oportunidad de eso. Pero también llega un momento que la vida te va dando otro tipo de satisfacciones. Cuando tus hijos van a las universidades, cuando te apoyas en ellos, cuando te ayudan a administrar, cuando te ayudan a que tu trabajo sea encauzado con más instrumentos científicos y sobre todo gente que conoce de la administración. Uno no es especialista en todo porque es muy difícil. Un director del canal haces desde que barres hasta eres el primero que llegas y el último que te vas, porque tienes que analizar los contenidos, tienes que analizar las entrevistas, y afortunadamente gran parte de las personas que dan la cara, de nuestros conductores, son gentes profesionales, gentes que han tenido maestrías en educación, gentes que otros simplemente que han sido, han aprendido de la misma vida y la experiencia, pero también la práctica en esto, pues los hace salir adelante. Yo tengo que reconocer públicamente, licenciado Adrián, el gran apoyo que he tenido en la familia, porque lo mismo está en los controles, lo mismo están en el audio, lo mismo que están en las cámaras, lo mismo que están conduciendo, y esto finalmente es un ahorro extraordinario de tiempo, de dinero y de esfuerzo, y afortunadamente eso nos ha dado la pauta. E incluso muchas de las personas que vienen aquí, el mismo gobernador del estado que ha estado aquí con nosotros y otros personajes, se van muy sorprendidos de que cuando una familia conforma una empresa donde todos participan, el éxito se da más fácil y más sencillo de poder entender. Precisamente estaba comentando con uno de sus colaboradores esta etiqueta también muy, muy bonita, que es una empresa familiar, y los que no son de sangre, de carne, pues también veo que los hace sentir parte de la familia, como un ente organizacional, empresarial, esa preocupación que se tiene por cada colaborador. Ahí en ese sentido, maestro, ¿cómo usted ve el trabajo en equipo? ¿Cómo ve ese espíritu de equipo que tienen todos sus colaboradores? ¿Y cómo lo mantiene vivo? Porque también tiene que tener una dirección en ese sentido. Yo creo que aquí el éxito ha sido el apoyo fundamental de mi esposa Anita.
La gente que viene aquí, nuestros compañeros de trabajo, nos ven como alguien y que gracias al entorno familiar se sienten parte de ello. El trato no es que sea camuflajeado, ni siquiera que sea... el trato es bueno. Ella, Anita, ha sido una persona que ha trabajado en muchos lugares, como el IMSS Coplamar, en Teléfonos de México, en la VR, en INAPAM, y tiene mucha sensibilidad. Y eso yo creo que lo transmiten, y como matrimonio y como familia, hacemos que los mismos esposos de los que trabajan aquí, de las esposas de los que trabajan aquí, en un momento dado se dan cuenta que vale la pena, hay una confianza suprema en lo que haces y finalmente los resultados que ellos tienen, porque son gente muy responsable en el municipio, son gente muy responsable en su trabajo, que finalmente gracias a esto, gracias a la televisión, pues nos damos a conocer y tenemos un compromiso muy grande. Finalmente no somos monedita de oro ni somos perfectos, pero estar aquí como responsables, como gente que tienes que dar la cara, pues vale mucho la pena conservar y buscar siempre el cariño y el respeto de la ciudadanía. Y eso le da un sentido muy fuerte también a la frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de un gran empresario hay una gran esposa, una gran familia. Y es parte también de cómo se expresa en los equipos de trabajo, en los equipos de colaboradores. En esta plataforma de colaboradores que tiene, si nos puede platicar un poco en cómo está organizado, ya sea camarógrafos, editores, cómo lo organiza, maestro, para garantizar el trabajo que se hace todos los días. Bueno, inicialmente sabemos, hay algún espectáculo, hay alguna nota, vamos por ella, otras a invitación. Salen los muchachos, salen los camarógrafos, se van a Matlapa, a San Martín, en San Felipe, ya estamos en Pizaflor, Hidalgo, y van por la nota. Van, graban, hacen las entrevistas, finalmente concluyen, regresan ya a la casa editora y pasa al departamento de edición. Ya las personas que se encargan de esto son las que le van a darle su toque de acuerdo a la experiencia, ¿qué le vas a quitar? ¿Por qué están contentos los funcionarios? ¿Por qué están contentas la gente de las entrevistas? Porque a lo mejor en un momento dado te equivocaste, no estás muy acostumbrado a la entrevista o hiciste un movimiento involuntario. La edición precisamente es para eso, para cuidar, no para quitarle lo que dijeron, porque no vamos a quitar, pero sí algunos errores donde tú lo puedes ver y lo vas editando de modo de que lo que se repita y en un momento dado ves una entrevista perfecta. No se equivocó en ningún momento. Lo que pasa es que es un buen trabajo de edición que finalmente la gente te lo agradece y se van contentos y están completamente seguros que las entrevistas que Tamas Visión le realiza van al 100% sin ningún rasuramiento y sin ninguna intención de desvirtuar lo que verdaderamente quiso decir la persona entrevistada. Porque como lo decíamos entre los hombres de negro, la línea acá es que no hay línea y lo seguimos manteniendo. Tamas Visión tiene varios programas. ¿Cuáles son y qué nos puede comentar al respecto? No, Tamas Visión, bien bendecido, bien bendecido. En primer lugar, el noticiero Vivencia Informativa, que fue al principio, iniciamos con un micrófono. Han pasado una gran cantidad de personas que desafortunadamente tienen que buscar otros derroteros, estudiantes que en su momento estaban en preparatoria, se fueron a la universidad, ahora son profesionistas y ahí estamos. Posteriormente tenemos el programa de deportes con Delfino Matías, que han venido gentes incluso de Monterrey, uno de los narradores estrellas. Le decía a Delfino: es que Delfino, tú no eres para que estés aquí, con lo que sabes, con lo que haces y con la manera de que lo vives y lo sientes en cualquier estadio, en cualquier lugar de la República Mexicana. Delfino Matías puede ser un ícono en este sentido. Tan es así que Dios le ha dado la oportunidad de ir a los mundiales, de ir a eventos internacionales, representando obviamente a sus lugares de trabajo, representando
a la televisión de Tornachale, pero más que nada representando a él y a su familia por el talento que tiene. ¿Y qué decir del programa Entre Mujeres? El programa Entre Mujeres es algo muy diferente, incluso un ícono dentro de la historia, porque no hay en Tamazunchale un programa con tantos años conducido por mujeres. ¿Qué tipo de mujeres? Mujeres madres de familia, que son madres de familia. Mujeres que son profesionistas, que tienen tu trabajo. Mujeres en que le da lo mismo entrevistar a cualquier persona y vienen al estudio. Y todos los martes a las 8 de la noche, de 8 a 9, llueva, truena o relampague, estas mujeres han demostrado que son unas verdaderas guerreras de la comunicación, y lo cual es siempre nosotros les vamos a agradecer la colaboración que ellas le dan a esta casa editora. Incluso estamos ahorita en sus nuevos set, en el lugar donde van a estar, pues va a ser una cosa que los invitamos nuevamente. Calculo que mes y medio podrán ustedes disfrutar de la nueva imagen de la televisión de Tamazunchale, no de la televisión del profesor Jaime, no de la televisión del pueblo, la televisión que puede dignificar, como tenemos unos grandes, la radio, muy bien, donde tenemos el sur, su noticia, que le han invertido. Así también nosotros queremos ser, que cuando regrese la gente que durante estos años nos ha dado su confianza en esta nueva forma, en estas nuevas instalaciones, digan, muy bien, les agradecemos, no por ustedes, que digan, en Tamazunchale se tiene un muy buen lugar donde se hace la televisión local. Y esto se ve y se escucha en las instituciones, en las administraciones, en las calles. Hablamos de Tamazvisión, hablamos de sus programas, podemos compartir los momentos en familia mientras está la programación, y también esto se vuelve familiar en los hogares, en el trabajo, estar actualizándonos con la información, y es parte de esta variedad en los programas que presenta Tamazvisión. Maestro, en el sentido de innovación, ¿dónde usted encuentra la esencia de la innovación en su empresa? Bueno, definitivamente vienen tiempos pues bastante difíciles, la competencia es muy dura, la información digital está a la mano. En un momento, con un celular, tú estás mandando una noticia, y sin duda alguna nosotros también lo podemos hacer, y lo realizamos, pero lo más interesante es ya por la noche, ya con calma, esta información, tú desde la comodidad de tu sofá o de tu cama puedes disfrutar exactamente de lo que viste, más ampliado, con más detalles y sobre todo con imágenes, que finalmente una imagen dice más que 10,000 palabras. Pues estamos muy contentos platicando con el maestro Jaime Hernández Vigiano, pero ha llegado la hora de concluir este espacio. Maestro, ¿qué nos puede comentar como un punto final en la retrospectiva que tiene Tamazvisión? ¿Cómo inicia? ¿Qué es Tamazvisión ahora? ¿Y cómo se espera desde la gerencia, desde la dirección general, que se ha visto siempre Tamazvisión? Bien, en primer lugar, yo creo que sí ha habido un cambio muy grande, pero este cambio es precisamente por la confianza que los ciudadanos nos han brindado. Este cambio viene porque en ningún momento nos han sacado el hombro, nos han recibido gentes desde su hogar, nos han recibido gentes desde su empresa, nos ha recibido gente que en el Congreso está trabajando y que tenemos ya un cierto reconocimiento precisamente por lo que el equipo de Tamazvisión ha logrado. Tenemos un reto muy fuerte, lo que viene, habrá que cambiar, habrá que adecuarse, comprar equipo diferente, no es fácil, cada día viene la situación económica, no está tan bollante, sin embargo, pues en nuestra calidad de maestro jubilado, en nuestra calidad de algunos convenios que ya tienes, porque tenemos convenios con empresas muy interesantes, muy importantes, que lo que han visto nos siguen apoyando, y creo que finalmente con el esfuerzo del equipo,
y con el apoyo de la ciudadanía, de los patrocinadores, sin duda alguna habremos de vencer los nuevos retos que se presentan para estos años venideros. Y que desde luego también eso es algo que caracteriza su dirección, caracteriza su gerencia general. Lo hemos comentado con otros compañeros, que siendo un referente en esta empresa, un referente de comunicación, de la ética profesional que se tiene, de este liderazgo, cómo se dimensiona la información en toda esta región. Y también es importante mencionar ese ejemplo de un profesionista incansable, una disciplina. Tempranito está al aire en sus programas, está al pendiente, lo vemos en el día, en la noche, y pues bueno, esta fuerza, esta voluntad, esta determinación de llevar su trabajo con calidad, pues no es otra cosa que una vocación y unas ganas de servir en un formato de comunicación profesional y para todos. Familiar, para el pueblo, para nuestra región, y entrando a muchos hogares, entrando a muchas computadoras, a muchos dispositivos móviles, con esta diversidad de modalidades que ya maneja Tamasvisión. Y pues, maestro, agradecer este espacio que nos ha brindado, compartir este momento con usted, el tiempo que lo conocemos, ha sido muy enriquecedor también para nuestra práctica profesional. Pero también como persona, porque una cosa es el empresario, otra cosa es el profesionista, pero también el gran ser humano que es usted. Y quiero agradecerle por todo este tiempo y por todo este conocimiento que usted nos comparte y nos brinda para poder también seguir echándole ganas y seguir al paso, y con el respeto que usted se merece. La vieja escuela mostrándonos cómo se hacen bien las cosas. Bien, obviamente, para finalizar, el motor más grande que nos ha impulsado, que me ha impulsado en esta nueva época, en estos últimos meses, es el regreso y la presencia de cuatro hermosos nietos. Y eso te da fuerza, ¿no? Junto con tu esposa, con tus hijos, desde las 6 de la mañana que se están alistando para irse a sus escuelas, los niños, a las 7 el programa Tamas TV, a las 8 de la noche el noticiero, a las 8 de la noche Entre Mujeres, los programas religiosos que sin duda alguna nos han sido una de gran bendición para esta casa editora y también para la gente que le gusta. Lo mismo, tocamos temas cristianos que temas católicos, tenemos una gran diversidad de amigos con un respeto total y absoluto, y creo que finalmente hay una recompensa de allá arriba para esta casa televisora, para este sistema de televisión por cable, para este local de televisión. Muchas gracias, maestro. También saludamos al maestro Blas Batres, que lleva esta sesión de administración y que nos invita a seguir trabajando y conociendo a expertos administradores con experiencia, con trayectoria. También a los compañeros que se enlazan del equipo de trabajo, muchas gracias por este trabajo colaborativo que se hace, y agradecer también a Tamasvisión que nos brinda este espacio, que nos apoya con este equipo para que pueda ser posible conocer más de la experiencia, de la trayectoria de un experto administrador que demuestra con hechos, demuestra con años de trabajo cómo se administra una empresa. Muchas gracias y nos vemos pronto. Pues, licenciado,
San Luis Potosí se ha caracterizado por su calidad en la atención médica y dentro de la atención en salud, por sus resultados en donación y trasplante de órganos y tejidos. El estado cuenta con una tasa de 8.2 donantes por millón de población, casi el doble de la media nacional. Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, hospital público de la capital potosina, el cual se sitúa actualmente en el quinto lugar nacional en trasplante renal de origen cadavérico, a la par de hospitales de alta especialidad en todo el país, y el Hospital General de Zona número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se encuentra en primer lugar de trasplante renal y corneal, entre los hospitales de segundo nivel institucional. En lo que va de la administración, se han realizado 651 trasplantes, 276 de riñón y 375 de córnea. Desde el inicio del programa de trasplantes en el estado en 1999 y previo a la existencia del Laboratorio Estatal de Histocompatibilidad, no se contaba con la capacidad de realizar todas las pruebas necesarias para el trasplante de órganos. Había dos posibilidades: uno, enviar una muestra sanguínea a los laboratorios fuera de la ciudad, algunos bastante lejos, o bien enviar también al posible donador o los posibles donadores. Tenían que viajar, tenían que tomarles una muestra, todo lo cual encarecía y entorpecía en general el procedimiento. Con la implementación de este laboratorio, todos esos viajes, todas esas posibles inconvenientes que hubiera en el transporte de una muestra, siempre se pueden perder o no conservar adecuadamente la temperatura, eso ya no va a suceder. San Luis Potosí se sitúa a la vanguardia con el nuevo Laboratorio de Histocompatibilidad, otorgando a los programas de trasplante las siguientes ventajas. El beneficio es muy alto, es elevado, porque la tecnología que tenemos aquí es de punta y nos permite hacer, buscar la compatibilidad en una mediana e incluso alta resolución. Esto nos va a permitir, por un lado, aumentar el éxito de los trasplantes a mediano y a largo plazo. Eso nos va a permitir acelerar la lista de espera de los pacientes que están con pocas posibilidades actualmente de recibir un órgano. Nos abren muchísimo las oportunidades, tanto como investigadores, como también a médicos con los cuales trabajamos de manera coordinada en equipo, para aumentar la productividad y aumentar las respuestas a muchas preguntas que aún se tienen en el área de trasplante. Este laboratorio está diseñado para trasplantes de órganos sólidos, para ayudar a la realización de trasplantes de órganos sólidos y también de células progenitoras hematopoyéticas. La trascendencia de esta determinación de histocompatibilidad radica en el hecho de seleccionar a la mejor pareja de donador y de receptor cuando se va a realizar un trasplante de cualquiera de estas modalidades. Contar con este nuevo laboratorio que realice la totalidad de pruebas necesarias para conocer la compatibilidad entre un donante y el receptor brindará una mayor certeza al proceso de trasplante renal, dando una esperanza de vida a pacientes a través de la realización de estudios de compatibilidad de alta especialidad, lo que representa un ahorro económico de varios miles de pesos por trasplante, disminución en el tiempo de procesamiento de la muestra, dando por resultado un aumento en la efectividad de los programas de trasplante. El nuevo laboratorio contará con una seroteca que permitirá el resguardo de sangre del donante. Así, los receptores candidatos al trasplante no tendrán que acudir cada vez que haya un donante fallecido para realizarse las pruebas de compatibilidad, pues ya se contará con su muestra sanguínea disponible para el estudio. Se espera que al menos se realicen 280 pruebas de establecimientos locales al año, más aquellas solicitadas de los estados vecinos. Además, los estados que se podrán beneficiar por la cercanía y acceso a este laboratorio son Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tamaulipas, ya que actualmente dependen de laboratorios externos. El servicio del laboratorio estará abierto al público en general y se cuenta con respuesta a las 24 horas, dando respuesta oportuna y de calidad a los servicios de trasplante en todo el estado. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. No acabes con tu vida, ponle medida. Prevenir está chido. Si vas a tomar, toma un taxi.
Prevenir está chido. Reglas básicas de seguridad. Al salir de casa, procura dar aviso a alguno de tus familiares. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Reglas básicas de seguridad. Al viajar en autobús, procura no llevar objetos de valor y mantenerte alerta. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Reglas básicas de seguridad. En cajeros automáticos, revisa que no haya elementos ajenos que obstruyan la salida de efectivo. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Reglas básicas de seguridad. En el transporte público, procura no distraerte con el celular. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Reglas básicas de seguridad. Evita caminar por calles solitarias y lugares oscuros. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Para tu seguridad, 1,100 unidades de transporte público cuentan ya con botones de pánico funcionando. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública te invita a participar en la carrera atlética policial Cuidando Tus Pasos 5 y 10K, edición 2019. Se llevará a cabo este 15 de diciembre. Inscríbete en el edificio de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Insurgentes 300, Zona Centro, de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Los primeros 1,000 inscritos se harán acreedores a la medalla conmemorativa y playera. Cierre de inscripciones sábado 14. Informes al teléfono 649-6360, extensión 5102. Secretaría de Seguridad Pública. Una policía más cerca de ti. Como resultado de la promoción que realiza el gobierno del estado para dar a conocer el aporte cultural de las tradiciones potosinas, recibimos a 40,600 turistas, generando una derrama económica de 29 millones de pesos, 4.5% más que en el 2018. San Luis Potosí, el destino surrealista. Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado. San Luis Potosí rompió récord de visitantes en el primer semestre del año. Se tuvo una derrama económica de 260 millones de pesos y se recibieron a aproximadamente 385 mil visitantes en las actividades que se presentaron en todas las regiones del estado. San Luis Potosí, el destino surrealista. Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado. La pólvora siempre es un riesgo. Si compras cohetes, no los dejes al alcance de menores de edad. No permitas que niños o niñas compren o detonen este tipo de artefactos. Evita riesgo. Y cuida a tus hijas e hijos. Coordinación Estatal de Protección Civil. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Unidos avanzamos. Más estudiantes y empresas en educación dual. Los beneficios que obtengo de esto es que poco a poco voy creciendo en mi futuro laboral y voy aplicando todos los conocimientos que me proporciona la universidad. Agradezco al gobierno del estado por todas las oportunidades que nos brindan a nosotros los jóvenes, ya que nos ayudan y nos impulsan a seguir estudiando y a buscar más oportunidades en el ámbito laboral. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Unidos avanzamos. Fortalecemos el desarrollo de nuestros pueblos originarios. Mejoramos 8 de los 11 campus de la Universidad Intercultural e inauguramos la unidad de Tanquián. Hemos tenido un auge en la ingeniería industrial, ya que por medio del gobierno del estado se nos incorporó equipos que nos han ayudado a la enseñanza para capacitar a los alumnos para cuando tengan su inserción laboral. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Sí al desarme, sí a la paz. Programa de canje de armas 2019, del 25 de noviembre al 22 de diciembre. Acude a los módulos en las plazas principales de Ciudad Valles y Tamazunchale, de 9 a.m. a 4 p.m. de lunes a domingo. Para mayores informes ingresa a www.slp.gob.mx o al teléfono 481-382-0409. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Denuncia cualquier delito al teléfono 481-382-0409. Tu denuncia es anónima y confidencial. 36 Batallón de Infantería. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado.
Unidos avanzamos. Inauguramos el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, mejor conocido como C5I2, uno de los más modernos y equipados del país. Con esta nueva infraestructura y con herramientas tecnológicas de vanguardia, como la videovigilancia y los botones de pánico, la respuesta a las emergencias de seguridad será en tiempo real las 24 horas, los 365 días del año. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Licenciada Guadalupe Aguirre, para que ofrezca un mensaje de bienvenida. Buenos días. Con la finalidad de seguir fomentando la cultura y la preservación de nuestros usos y costumbres en el municipio, el H. Ayuntamiento de Gilitla, en coordinación con el Departamento de Fomento al Desarrollo Artesanal, agradecemos al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, al licenciado Pedro Soberales, al licenciado Suriel, a la Dirección de Desarrollo Artesanal del Estado, Paco, y la licenciada Graciela, y a todos sus colaboradores por el apoyo otorgado a nuestros artesanos gilitlenses, que cada vez son más los que se animan a participar en las actividades a las cuales hemos sido invitados, en las exposiciones, concursos y ferias, porque son motivados a mejorar cada día sus técnicas al ver que sus piezas son admiradas por las personas que nos visitan en este pueblo mágico. Para lograr el fortalecimiento de la economía local de manera integral, seguiremos generando estrategias que permitan la articulación del sector artesanal. Muchas gracias. Antes que nada, pues, quiero felicitar a cada uno de ustedes de parte de mi directora general. Ella es la doctora Emaya del Rizo, del Fondo Nacional para Fomento de las Artesanías. Ella les manda un cordial saludo desde la Ciudad de México y pues muchas felicidades a cada una de ustedes por esas manos tan hermosas que tienen ustedes, esas ganas de seguir trabajando día con día en las artesanías. El Honorable Ayuntamiento de Gilitla y la Dirección del Fomento al Desarrollo Artesanal otorga el presente reconocimiento al señor José Alfredo Alonso Miranda por haber obtenido el tercer lugar en la categoría Otros con la pieza Bolsa de Piel. En el sexto concurso de artesanía celebrado el 22 de noviembre en el recinto del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Firman la licenciada Guadalupe del Rosario Muñoz Aguirre, directora de Desarrollo Artesanal, y el presidente municipal, profesor Martín Eduardo Martínez Morales. Muchas felicidades. Muy buenos días, me da muchísimo gusto verlos. Es un compromiso de un ayuntamiento el poder impulsar todas las áreas que tiene un municipio. Y les quiero decir algo. En esta mesa están dos ámbitos muy importantes: el gobierno federal, representado por el señor David Suriel, y por el licenciado Pedro Soberanes. Ellos vienen del Fondo Nacional para las Artes. Ellos vienen a constatar el trabajo que se está haciendo con los artesanos aquí en Gilitla. Pero también viene unos cheques, unos apoyos económicos. Ahorita acabamos de entregar un reconocimiento a un amigo, a José Alfredo, que es originario de aquí de La Conchita. Él participó por primera vez, sexto concurso estatal de artesanías. Ese lo convoca el gobierno del estado a través de la SEDECO y apoyado por el DIF. Ahí entra la señora Lorena. Y de SEDECO está el licenciado Francisco Manríquez Galván, que es el coordinador de desarrollo artesanal en el estado, para quien pido un fuerte aplauso. Por estos jóvenes que están aquí son los representantes del gobierno federal y del gobierno estatal. Este honorable ayuntamiento, a través, ahora les pido otro aplauso, a través de nuestra muy querida licenciada Lupita del Rosario Aguirre, originaria de Tlamaya, que es la directora del Fomento Artesanal de Gilitla. Párate, Lupita.
Lupita, para que den un aplauso fuerte, la verdad. Miren, sin esta chica, el ayuntamiento no hubiera podido lograr el enlace de ustedes con las direcciones que se esfuerzan. Gilitla se está destacando a nivel estatal, nacional, como un nuevo municipio donde se está revalorando el trabajo artesanal. Lo que ustedes hacen es muy valorado. Falta afinarlo, nunca se deja de aprender. Ustedes como artesanos lo deben de saber muy bien. Y hoy que vienen a visitarnos personalidades del Estado y de la Federación, pues nos da mucho gusto decirle que ahí está el trabajo de todos mis directores, gracias al apoyo de ustedes, del gobierno del Estado, del gobierno federal. Aquí está el trabajo entregado a ojos vistos de la sociedad gilitlense e invitándolos al mismo tiempo para que continuemos esforzándonos para vivir mejor y que haya progreso para todos, como dice nuestro lema, ¿verdad? Felicidades a todos ustedes, sigan tejiendo, sigan amando a esa tierra que tocan con sus extraordinarias manos y sigan también amando la piel, y yo estoy seguro que vamos a transportar mucha cultura a las nuevas generaciones de gilitlense. Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias al gobierno federal, estatal, a todos mis directores del municipio. Gracias, vamos a echarle muchas ganas para que nuestra gente siga con más progreso para todos. Muchas gracias, buenos días a todos. Muy amable. Gracias. Sin duda, yo primero quiero reconocer, como en todas las administraciones, siempre hay avances, hay retos, y yo quiero expresar también agradecimientos. En materia de avances, yo creo que hay un tema importante, se ha avanzado una buena política en materia de austeridad, en materia de política social. Quiero reconocer el tema de los programas
sociales, especialmente el hecho de que ya se haya anunciado también que el año que entra con Sembrando Vida va a haber una inversión importante para muchos productores rurales. El tema de la campaña de drogas, en lo personal también lo agradezco mucho, porque justo se corresponde con el esfuerzo que hemos venido haciendo aquí en San Luis Potosí. Creo que aquí necesitamos todos prender las bocinas a todo lo que da y hacer lo posible. Es un tema muy, muy importante, muy conectado con el tema de seguridad, muy, muy conectado con el tema también de seguridad pública y de los delitos, donde prácticamente casi cada 8 de cada 10 delitos está conectado con un tema relacionado con las drogas. En materia de retos, está el tema de salud, que sigue estando todavía pendiente, va caminando alguna propuesta de reforma, vamos a ver qué ocurre todavía todo el año que entra, con una coordinación ahí con el gobierno federal. Está el tema de seguridad, en donde sin duda ha crecido, yo creo que lo manifestaban ahorita, ¿no? O sea, ha crecido las cifras de seguridad a nivel nacional y bueno, eso hace que aunque todos los estados mantengamos, digamos, ciertos lugares a nivel nacional, eso no implica que no se te esté incrementando, es decir, el tema de seguridad. Entonces, me parece que ahí hay un tema todavía pendiente, lo reconoció también el presidente de la República, y está ligado también un poco con el tema de economía. Me parece que eso también está en los temas de los retos. El mismo presidente mencionó que no se está creciendo al ritmo que queremos todos, y esto genera que también el crecimiento del empleo esté por debajo de lo que se venía ocurriendo en otros momentos. Es decir, estamos creciendo mucho más lentos. Creo que también en el tema de los retos, y eso es una apreciación personal, yo creo que inclusive los propios eventos que vivimos o que se vieron el día de ayer son una muestra de ello. Ojalá se siga teniendo la capacidad política o se pueda construir la capacidad política para construir espacios de conciliación. Yo creo que la radicalización de posturas, aunque son entendibles, no hace que la sociedad pueda encontrar más bien los puntos en común, que eso es lo que nos correspondería como sociedad, ¿no? Como país, para poder salir adelante y que podamos a partir de ahí construir cosas de respuesta a la ciudadanía. Y yo en el tema de agradecimientos es que en este año, de la mano con el presidente de la República, hemos podido construir y con su gabinete, pues una agenda particularmente en materia de infraestructura, muy clara para San Luis Potosí. No son proyectos sencillos, digo, de infraestructura y de política inclusive medioambiental, con el tema también estamos trabajando con la Sierra de San Miguelito, es decir, son procesos que se están trabajando conjuntamente, que yo agradezco, que me parece que nos da un punto de colaboración importante para la sociedad potosina y que yo esperaría que en el segundo año se consolidaran pues prácticamente todos en materia de estar listos en su ejecución.